Hola, mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Celia B. Hoy vamos a hacer un duendecillo, sí, este lindo y simpático amiguito, para colgar en el arbolito. Les muestro lo que vamos a necesitar. Yo lo voy a utilizar acrílico, blanco para la barbita, rojo, verde, este verde está mezclado en dos tonos, son dos hebras, ¿eh? De todo vamos a utilizar dos hebras y un poquito de hilo bellecito para hacer la naricita. ¿Qué más? Vamos a utilizar un marcador, ¿sí? Para los ojitos, tijera por supuesto, una aguja de 3 milímetros para tejer el cuerpito. Y para la carita lo que van a utilizar es una esferita de plástico, ¿sí? Que ahora les muestro de dónde la sacamos. ¿Saben qué son estas bolitas? Que no se imaginan de dónde salieron. Miren, les voy a mostrar. Voy a dejar por acá. De estos desodorantes, son los desodorantes a rolón que traen unas bolitas, el rolón propiamente dicho, ¿sí? Y eso es lo que vamos a reciclar, los vamos a rescatar. Les voy a mostrar cómo sacar esta bolita de acá adentro. Toman un cuchillo, ¿sí? Un cuchillo de cocina y empiezan a cortar acá en la base sin hacer mucha fuerza. Ah, cortan un poco, ustedes cortan un poquito, ¿sí? Miren cómo corto yo. Un poquito, apenitas corta y ahí empiezan a hacer como fuercita que sola la bolita va a ir saliendo. Miren, ya está saliendo y ahí ya la pueden sacar. ¿Sí? Es bien fácil, no terminan ni de cortar el plastiquito. Esto también se podría rescatar, es muy lindo para hacer tipo una macetita, una mini macetita, tiene linda forma generalmente. Acá tengo otro modelo, este es poco más chiquito, pero ves, este lo vamos a hacer diferente. Vamos a sacarlo desde acá, vamos a cortar en diagonal un poquito la entrada. Ahí, este tiene un poquito todavía de desodorante, por eso se patina un poco. Ahí lo lavamos. ¿Sí? Los lavamos. Este es un poco más chiquito. ¿Saben para qué nos puede servir esto? Para Navidad, para hacer o bombitas para el árbol, las pintamos, las decoramos, o lo que voy a hacer yo, que son caritas. Hoy las lavo y les muestro cómo hacemos nuestras caritas de Papá Noel con estas esferas, reciclando cosas que tenemos en casa. Vamos a comenzar por el cuerpito de este duendecito haciendo un anillo mágico, ¿sí? Hacemos el primer puntito para trabar. Y en ese anillo hacemos 6 puntos bajos. Recuerdan el punto bajo, ¿verdad? Pinchan adentro del anillo, levantan la hebra y la sacan por allí mismo y nuevamente enganchan esa misma hebra y la sacan por los dos rulitos que tenían en la aguja, ¿sí? Así hacemos 6 puntos bajos. Cuando tenemos los 6 puntos, cerramos el anillo. Y cerramos la carrerita pinchando en el primer punto con un punto deslizado. ¿Sí? Se le forma este circulito. Para la siguiente carrera, o sea, la primera, hacemos una cadena para subir, pinchamos en el primer punto y hacemos un punto bajo. Y en el mismo lugar volvemos a pinchar y hacemos otro punto bajo. Eso lo hacemos alrededor de toda la carrera. Nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Cerramos nuevamente con un punto deslizado. Esos 6 aumentos que hicimos los vamos a hacer en todas las vueltas, en todas las hileras siguientes, hasta tener 36 puntos. En la siguiente será punto por medio, en la que le sigue cada 2 puntos y cada 3 puntos, así hasta tener 36 puntos, ¿sí? Sigo tejiendo. Ya tenemos los 36 puntos, ahora vamos a tejer una carrera más, pero tomando solamente la mitad de la hebra, ¿sí? Miren, a ver si ven, yo les agrando un poquito para que vean. Pincho acá, ahí sería normalmente, pero no, yo voy a tomar media hebra, ¿ven? Ahí, en todos los puntos, así media hebra. Hago toda esa carrerita, pero tomando media hebra. Bueno,
Bueno, ya hice esa carrerita tomando media hebra. No sé si alcanzan a ver que ahí se le forma todo como un circulito adentro, ¿sí? Es que ahí hace el quiebre, en realidad, para empezar a hacer el lateral de nuestro gnomo, ¿verdad? Esta sería la base y esto sería el lateral. Bueno, hacemos una cadeneta para subir y vamos a empezar a cerrar puntos. Vamos a tejer un punto bajo. Y el siguiente vamos a tomar un punto y otro y lo cerramos juntos. Un punto bajo y un punto bajo y otro punto bajo cerrados juntos. Así todo alrededor. Uno y otro cerrados juntos. Son 24 puntos, ¿verdad? Tejemos esos mismos 24 puntos por 4 hileras más. Sin disminuir ahora. Solamente punto sobre punto de la carrera anterior. Por 4 hileras más. Bueno, ya hice las 4 hileras, puse esta marquita para saber dónde empezaban. Ahora lo que vamos a hacer es unir de a 2 puntos juntos. Hacemos una hilera uniendo 2 puntos juntos. Pinchamos, pinchamos y cerramos juntos. Pinchamos, pinchamos y cerramos juntos, así todo hasta terminar. Nos tiene que quedar 12 puntos. Y esos 12 puntos los repetimos por 2 hileras más. Ya hice las dos carreritas, dejé el punto ahí. Lo que voy a hacer es rellenar con guata. Vamos a ir cerrando nuevamente de a 2 puntos. Nos tienen que quedar 6 puntitos, ¿sí? Cerramos, cortamos, le ponemos un poquito más de guata. Ya tenemos el cuerpito. Ahora vamos a hacer el gorro para la cabecita. Recuerdan que la cabecita es esta esfera, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer el gorro, el clásico gorro que tienen los duendes. Vamos a tomar nuestro material, nuestro hilo, y vamos a hacer un círculo doble alrededor de la cabecita, ¿sí? Bien, en la parte más ancha de la esfera, ¿sí? Sacamos y ahí nos queda el tamaño. Ese va a ser el tamaño de nuestro gorrito, ¿sí? Ahí comenzamos sin que se nos mueva, sin que se nos achique, y hacemos el primer puntito para trabar, como si hiciéramos el anillo mágico, pero esta vez no lo vamos a achicar por nada. Lo que vamos a hacer alrededor de esa vueltita de lana es tejer puntos bajos. Yo le pongo 20 puntos bajos y por lo general me alcanza. Va a depender del material que ustedes usen, de la aguja que ustedes estén usando. Así que eso lo van a tener que graduar ustedes de acuerdo a lo que ustedes vean. Ustedes van a ver que tejiendo de repente 20 puntos les alcanza. Ustedes pongan 20 puntos, después mueven, corren, dan toda la vuelta y van a ver que cubre toda. Pero si no cubre, ustedes tienen que seguir tejiendo, ¿verdad? Aproximadamente 20 puntos, pero si no son 20, son 21, son 22, ustedes pónganle lo que necesiten y ahí cierran con un punto deslizado. Entonces ya les quedó la primera hilera del gorrito. Vamos a hacer otra hilera toda de puntos bajos, todo alrededor, puntos bajos, punto sobre punto de la hilera anterior. Antes de terminar esta segunda hilera, vamos a cambiar de color. Bueno, como les decía, sin cortar el hilo rojo, pasamos al blanco y tejemos toda la hilera en puntos bajos color blanco. Y el rojo lo dejamos en suspenso porque después lo vamos a retomar. Esta primera hilera la tejemos como viene, punto sobre punto, sin disminuir. En las siguientes que vamos a hacer las disminuciones. En todas las vueltas que hagamos, la primera la dejamos igual y en la segunda hacemos las disminuciones. Bueno,
Cerramos el último punto con un punto deslizado y ahora tomamos el primer punto y el segundo y los cerramos juntos. Esa va a ser nuestra disminución. Los demás los tejemos como viene. Y antes de cerrar esta hilera, también los últimos dos puntos los cerramos juntos. O sea que cerramos juntos los dos primeros y los dos últimos. Ahí tomamos el penúltimo y el último también y los cerramos juntos. Y luego ya tejemos con el otro color el punto deslizado, porque así ya cambiamos de color. Levantamos cadena y punto sobre punto en color rojo. Eso es lo que vamos a hacer en todas las carreras, ¿sí? La primer carrerita, como ya les dije, la primera hilera, la hacemos como está, sin hacer disminución. Y en la siguiente es que tomamos los dos primeros puntos y los dos últimos y los cerramos juntos. Perdón, tomamos los dos primeros, los cerramos juntos, seguimos tejiendo y el penúltimo y el último los cerramos juntos, ¿sí? Se los muestro una vez más. Este es el último. Bueno, ahí tejemos el primero y el segundo juntos, todos los demás como vienen, sin disminuir. Y cuando damos toda la vuelta y llegamos, estamos por llegar al final de la hilera, nuevamente los dos últimos los tomamos juntos. Esa va a ser nuestra disminución y ustedes van a ir viendo que el gorrito se achica, se va a ir formando como un conito. Sigo tejiendo y les muestro cómo queda. Bueno, ya tejí todo el gorrito. Yo lo voy a dejar abierto esta partecita. Voy a esconder esta partecita porque acá le voy a poner, o le pueden poner un pompón. Yo le voy a poner una bolita. Pueden ponerle un cascabel, que sería el ideal. Yo no tengo cascabeles ahora. Pero le voy a poner una bolita. Les muestro. Bueno, ya estoy con mi pistola encoladora, ¿sí? Pero mientras se calienta, yo les voy a mostrar cómo hacer los bigotitos. Para los bigotes o la barbita es lo mismo. Vamos a tomar un poquito de lana blanca, unas hebritas, ¿sí? Enroscamos ahí en el dedo. Sacamos. En la mitad hacemos esto y anudamos. Ese ya nos queda hecho los bigotitos. Ya tenemos bigotitos. Los muestro. Bien. Y para la barbita es lo mismo. Pero amén de doblar por la mitad, vamos a volver a doblar al medio, ¿sí? ¿Ven? Y vamos a anudar en esa partecita final. Porque esto es lo que vamos a pegar abajo del bigotito. Cortamos y atamos ahí. Cortamos este que sobresale. Y ya tenemos la barbita. Yo pongo en este, agarré un hilito beige, color piel, digamos. Porque vieron que los gnomos llevan una nariz grandotota. En un anillo mágico hacemos, perdón, con una aguja más fina tiene que ser, porque tiene que quedar chiquito. Una aguja finita. Hacemos 8 puntitos bajos. 2, 6, 7. Cerramos el último puntito y el 8. Sobre esos 8 hacemos nuevamente 8 puntitos, sin ningún aumento. Cerramos con un punto deslizado y cortamos una hebrita larga. Esta hebrita la vamos a pasar todo alrededor de los puntitos para luego cerrar y que nos quede como redondita, digamos. Cinchamos ahí, aprietan y atamos con el nudito, con la hebrita del medio. El cuerpito vamos a pegar ahora. Lo primero que vamos a hacer es pegar. Las esferitas estas se me pasan escapando. ¿Vieron que tiene como una línea en el medio ahí? Bueno, esa la vamos a poner así como de costadito, ¿verdad? Para que no quede en el medio de la carita. Y ahí pegamos. Lo mismo hacemos con el gorrito. Ponemos nuestro gorrito. En la punta yo le voy a poner una bolita de estas. Si ustedes quieren un cascabel, pónganle un cascabel.
Vamos a pegar, por ejemplo, los bigotes. A ver, el bigote queda mejor. Este está muy bien. Ponemos el bigote. Y la ñatita, como le digo yo, la ñatita va arriba del bigote. El gorrito lo pueden rellenar si quieren. Si quieren lo pueden rellenar. ¿Qué más? Le vamos a hacer los ojitos. Los ojitos yo se las hice con este drapen negro. Miren ahí. Un ojito y el otro ojito. Apretamos que no se nos salga. ¿Qué más nos falta? Nos falta... Tengo acá unos brillitos para ponerle. Tengo unos strass. Estos strass en realidad eran negros y yo los pinté de plateados. Agarré un aerosol, así como venían, eran todos negros como este que está acá. Agarré un aerosol y lo pinté de plateado. Le podemos poner acá una de strass y en el cuerpito también. Le faltan los bracitos, que ya se los voy a explicar cómo se los ponemos. Una cosa que les voy a decir, este gnomo es para el arbolito, digamos, es para colgar y este es muy livianito, no se sostiene parado. No se sostiene parado, es para el arbolito. Ideal para colgar. Si ustedes quieren que se sostenga, lo que tienen que hacerle antes de rellenar en vez de guata o antes de poner la guata, mejor dicho, le ponen en el fondo un puñadito de arroz o un poquito de sal. O un poquito de arena, puede ser arena envuelta en film, en nylon, en una bolsita de nylon, y acá en la base lo rellenan con algo pesado, pueden ser piedritas también si quieren, entonces lo pueden sostener, porque si no el peso del gorro hace que se caiga, ¿verdad? No se sostiene, pero como va a ir en el arbolito y va a ir colgado, no hay problema, al contrario, es ideal que sea livianito, ¿sí? Bueno, me faltan los bracitos, les decía, espere que desenchufo acá, para que esta pistola no siga calentando. Y les muestro los bracitos. En este caso son rojos, ¿sí? Pero los podemos tejer en verde si quieren. Les muestro. Les decía, para la cadeneta ponemos bastantes hebras. Yo puse 4 hebras de este mismo color verde. Y tejo unos 25 puntos. 25 puntos cadena. Los que ustedes quieran. Corto la hebra larga y cierro. Y voy a hacer un nudito en el medio, ¿sí? Que sería como si las manos estuvieran juntitas. Bueno, así, sin apretar demasiado el nudito, esas serían nuestras manitos entrelazadas. Y simplemente esto con la aguja lo metemos hacia adentro. Si tienen una aguja de coser lana a mano, también pueden hacerlo con la aguja de coser lana a mano. Del otro lado hacemos lo mismo, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? Para que así nos queda centrado los bracitos, nos quedan equidistantes. Y ya nos quedaron los bracitos también de nuestro gnomito prontos. ¿Les gusta cómo quedó? Vamos a hacerle algo para colgar, ¿sí? Con el mismo color rojo vamos a hacerle... Así, en la parte roja damos una hebrita, la cortamos larguita, hacemos un nudito y ahí cortamos. Damos el excedente y ya tenemos para colgar nuestro gnomito. ¿Sí? ¿Les gusta cómo quedó? A mí me parece muy simpático, a los chicos les va a encantar. Cuando lo vean en el árbol, este es en rojo y este es al revés en verde, ¿sí? Espero que les guste. Les voy a mostrar otros después. Los voy a sacar, como siempre les digo, al sol. Todavía no armé el arbolito, pero cuando empiece a armar todo esto va a estar en el arbolito. Bueno, nos vemos, gente. Espero que les guste, que me regalen un like. Recuerden avisarle a YouTube que les gustó el video. Hace que YouTube lo promocione y llegue a más personas, ¿verdad? Bueno, recuerden que las quiero mucho, cuento con ustedes siempre, me encantan sus comentarios, siempre espero por ellos, me sacan una sonrisa, me ponen feliz, así que nos vemos.
Hasta el próximo video.